Hola amigos, hoy es lunes y esto es Más allá del olfato. Hoy quiero hablar de una noticia que hemos visto en la televisión, el ataque de un perro a un niño. Vamos a analizar el vídeo y vamos a ver los errores y soluciones que se podrían haber hecho. Vamos a verlo. Vemos cómo van paseando tranquilamente esta mujer con su, con su hija, cuando de repente dos perros, que qué narices hacían sueltos, eh, se acercan hacia, hacia la niña. Eh, por cualquier motivo, eh, a ese perro se le ha activado el instinto de caza, sobre esa niña y lo que quiere el perro es cazarla es un americano en stanford es una, un perro catalogado ppp ya hemos hablado en otro programa sobre la ley no estoy de acuerdo con la ley pero estoy totalmente en contra de que perros sin control estén sueltos en la vía pública ya sea ppp o sea un perro normal un pastor alemán o cualquiera los perros tienen que estar siempre controlados si no tenemos control sobre nuestro perro, cuidado donde lo soltamos. En este caso, vemos que, bueno, podemos pensar, bueno, a lo mejor es que se le ha escapado al, al propietario. No, porque si vemos en el, en el vídeo, el perro no tiene ningún tipo de collar. O sea, el perro estaba totalmente suelto, tanto este como el otro. El perro se abalanza contra la madre y contra el niño y agarra a la niña. Por suerte eh, le hizo un pequeño desgarro en la pierna porque agarró el pañal. Si no llega a llevar el pañal la niña, le, pudiera, le podría haber hecho algo más, más grave. Obviamente, como vemos, el, el, la madre se pone nerviosa y no sabe cómo, cómo actuar. Se le ha activado el instinto de caza y de presa. El perro una vez que hace presa, no suelta. El, es su satisfacción el, el morder. ¿Aquí qué problema vemos? Que la madre, obviamente, eh, por instinto la madre intenta tirar de la niña para salvar a, a su pequeña de, de la mandíbula de, de la boca de este perro. Pero cuanto más movemos la presa, o sea, la niña, y cuanto más tiramos de ella, más fuerte va a morder el perro y más fuerte la va a agarrar. Tenemos que, que pensar son perros de presa, son perros que hacen presa y no sueltan. Y el hecho de que la presa se esté moviendo, que en este caso es la niña, hace y activa en su instinto de que eh, de morder más fuerte y con más ganas. Viene esa persona que entiendo que es el dueño porque la otra persona es la veterinaria que salió a ayudarles. El dueño llegó por ahí y hace lo mismo, empieza a tirar, le pegan con la zapatilla, nada, eso al perro no le va a hacer nada. El perro está obsesionado con morder, es su su instinto el hacer presa y cuanto más tiramos de él y cuanto más tiran de la niña, el perro muerde con más fuerza para que no se escape su presa. Ahí siguen estirando hasta que consiguen soltarle y luego se tiran con el perro al suelo. Y ahí viene más gente a ayudarle y demás. ¿Problema que hay aquí? Pues el perro parece ser que no tenía ni vacunas, ni ningún tipo de papel, no tenía licencia, estaba suelto, sin bozal, sin correa. Podía haber sido una tragedia. Si la niña no llevara el pañal, a esta niña lo que le ha salvado ha sido el pañal, que es donde ha hecho presa al perro. Si no llega a haber hecho presa en el pañal, le podía haber incluso arrancado un brazo o una pierna. Estos perros tienen una potencia de mordida de más de 300 kilos por, por mordida. O sea, una barbaridad. Por suerte solo tuvo unos desgarros. Vamos a ver. Consejos en esta situación. Pues he escuchado, he escuchado de todas las noticias. Desde echarle colonia, desde echarle... Mmm, bueno, no digo que no pudiera funcionar, pero mi experiencia me dice que, lo que lo, la mejor solución, lo que mejor funciona en esta situación, cuando el perro hace presa o, o bien por pelearse con otro perro, porque tenga otro perro enganchado, o bien porque sea una persona. Lo que mejor funciona es agarrar al perro por las patas de atrás y levantarle. Nosotros cogemos por la parte de atrás, nos, nos situamos detrás del perro, le agarramos las patas y lo intentamos levantar lo máximo posible. Nos ayudamos con la fuerza del cuerpo nuestra para arriba para levantar a ese perro del aire. En el momento que el perro vea y sienta que se está despegando del suelo, su instinto de supervivencia va a hacer que suelte lo que esté agarrando, sea un niño, una persona u otro perro, que lo suelte, que lo suelte y eh, rápidamente va a buscar el suelo. Va a intentar darse la vuelta y buscar el suelo. Hay cuidado porque si el perro es muy agresivo puede volverse contra nosotros. Que si lo que está mordiendo es un niño, lo hacemos. Y si nos tenemos que llevar nosotros un bocado, no lo llevamos. Pero al niño le suelta. Levantamos al perro por las patas de atrás y al niño lo va a soltar. Que puede ser que no llevemos nosotros a un bocado. Puede ser. Pero estamos salvando a un niño. Si esto sucede con otro perro y está el otro dueño en el otro lado, pues le vamos a indicar al propietario del perro más potente que le coja desde las patas traseras y lo levante hacia arriba. Todo lo que pueda. En el momento que ese perro note que está despegando del suelo va a soltar al perro que tenga enganchado y, lo, y va a intentar buscar el suelo porque su instinto le dice que está despegando del suelo y, y está perdiendo el control puede ser que se vea algún bocado el dueño o no a lo mejor por ser su dueño no le va a morder pero si se pega un bocado pues que se lo lleve por, no llevarlo, por llevarlo sin bozal y sin control y nosotros no vamos a hacer cargo del otro perro. Si es el nuestro, pues el nuestro. Y si es el otro, pues el de otra persona. Pero el dueño del perro más potente es el que tiene que hacérselo. Si no hay dueño, pues lo intentamos nosotros y lo realizamos nosotros. Tener. Ser consciente de que puede, puede ser que os llevéis algún bocado. Pero bueno, si estamos salvando la vida de otro perro más pequeño o la vida de un niño pues tenemos que, que conformarnos con esto y luego ya pediremos, ya reclamaremos al propietario del, del dueño. Importante, insisto, sea el tipo de perro que sea, tenemos que tener control sobre él. Me da igual que sea un American Stanford, que sea un Chihuahua. Obviamente un Chihuahua va a hacer menos daño. Pero siempre tenemos que tener control sobre los perros. Los perros deben ir atados deben ir controlados y en el caso que sea necesario bozal si no hace falta bozal pues por lo menos llevarlos controlados porque pueden eh... porque podemos perder el control del perro que cruce una, carre una carretera y eh, provocar un accidente o puede tirar a alguien o puede desembocar en una pelea con otro perro así que el perro siempre controlado otra noticia que hemos visto estos días es el homenaje que se le ha hecho a un perro en Estados Unidos, que gracias a él se pudo detener a una persona que, que había pegado a su mujer, que fue detenida por un delito de violencia de género, donde esta persona empezó a disparar contra los policías y contra el perro. Gracias al perro pudieron detener a, a esta persona. Los agentes se, se mejoran de las heridas de, de la detención y el perro, pues desgraciadamente, falleció. Bueno, amigos, tengo la gran noticia de contaros que dentro de poco hablaremos, charlaremos aquí en Más Allá del Olfato con Odil Rodríguez de la Fuente, la hija del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Para mí es un honor. Eh, que ella haya querido eh, participar. Son tantas las preguntas que se le podría hacer a esta persona que os he querido hacer partícipe a vosotros. Debajo de este vídeo, en los comentarios, ponedme las preguntas que le haríais vosotros a Odil, a Odil Rodríguez de la Fuente. Y seleccionaré algunas y se las preguntaré en, en el programa que grabemos. Yo la verdad es que tengo tantísimas, es tanta la admiración que tenía por su padre y que tengo, sigo teniendo por su padre. Para mí fue un referente, marcó muchísimo mi infancia. Y bueno, ya os contaremos cosas en, en esa entrevista, en esa charla. Bueno, pues escribirme debajo las preguntas que vosotros le a ver A ver cuál seleccionamos y a ver cuál hacemos. Así que nada, este programa ha sido un poco más corto porque estamos de vacaciones y, y bueno, pues entenderéis que, que no podemos dedicarle tanto tiempo al programa. Pero os adelanto que vienen magníficos programas, vienen programas fuertes, programas interesantes. Y bueno, eh, como siempre os digo, eh, dar al like al vídeo y suscribiros, por favor, os pido que os suscribáis. Y que compartáis los vídeos. Porque así nos ayudáis a seguir difundiendo temas de perros. Ayudando a perros. Y, y fomentar la adopción. Y evitar los abandonos. Nos vemos en el próximo programa. Y que paséis un buen día. Chao.